Yeah. Pues, hello, good evening. Good night. Today's chapter will be in English. Guten Tag. Welcome to Conspiranoicos Informativos. Oh, yeah. No se crea, no va a ser en inglés. No creo que llegara tanto. Ya si un día no lo piden, pues sí, vamos a hacer los episodios en inglés, ¿no? No es más creepy. Pongan los subtítulos, ¿no? Sí, porque sí, esto, hoy también por si... Si les interesa, ahí tenemos los subtítulos disponibles de cada episodio. Pues bien, bueno, buenas noches y pues gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Conspiranoicos Informativos. Señor Zipi, ¿cómo está usted? Muy bien, empezando este episodio número 9. Número 9. Ahora sí, no me equivoco. Ahora sí, porque bueno, hoy es un episodio muy especial, ya que vamos a platicar sobre las tumbas más famosas de la historia. Sí, ya te viniste bien pimpeado para yo tu tumba, yo creo. Vengo de negro para listo para el funeral, pues, sí. Por la ocasión. A mí no me dijeron. Sí, así es. Y bueno, entonces vamos a platicar de este tema en particular, porque, bueno, no vamos a hablar de todas las tumbas que más famosas, vamos a mencionar algunas de las más conocidas, de algunos personajes emblemáticos e históricos. Y elegí este tema, señor Creepy, porque aquí nuestra... Pues vamos, también me gustaría hablar un poquito de nuestra región. En este caso, específicamente Michoacán. Porque ¿Porque ya me compraste mi terreno o qué? Dale. No, de hecho, pues es que es muy importante que también la gente conozca un poquito más de nosotros. Y también, pues, a platicar de las cosas que acontecen también, pues, aquí cerquita. O sea, nos gusta hablar de cosas que pasan en Rusia, en sí, Alemania. Aquí hay muchas muertes. Bueno, ah, no, de eso no. Eso no, no, de eso sí, no. Luego nos censuran, pues, de por sí. Bueno, entonces vamos a platicar sobre... Vamos a comenzar primero mencionando sobre una tumba que fue localizada en la región de Tingambato, aquí en Michoacán. Vamos a comenzar a dar la introducción con eso y luego ya vamos a pasar, ahora sí, a pasar personajes más... ¿Emblemáticos? Más emblemáticos. Vamos a comenzar con nuestra lectura que dice así. Los restos óseos de una joven hallados en 2011 en la zona arqueológica de Tingambato fueron analizados por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del INAH. Y el estudio de estos elementos revelaron aspectos de este personaje considerado de la élite local. Dos datos, ya tiene rato que la encontraron en 2011, 10 años, pero ya que ya los analizaron, que tardaron bien poquito en analizarlos, nomás 10 añitos. No, nada más. Descubrieron más información, descubrieron que era mujer. Descubrieron que pertenecía a la nobleza. Ajá. Lo cual es un dato muy interesante porque habla de que en la región de Mesoamérica, que es la región pues posterior a la conquista de México, la colonización, entre comillas, colonización. Sí, bien amigables. Venga, les invito al chupe. Al parecer se dan cuenta de que las mujeres eran también muy importantes en la cuestión social y de que no nada más estaban como dedicadas, por ejemplo, al hogar o a cuidar hijos o cosas por el estilo, que era, es lo como, muchos tienen esa idea, ¿no? Ya, pero sí dice de qué cultura era. Pues como era de aquí de Tingambato, pues purépecha. O sea, bueno, sí, de esta región purépecha, así es. Porque Tingambato, pues los recuerdo aquí cerca de Morelia, que es donde nosotros somos, estamos en este momento. Tingambato está, ¿qué será? Unos, tú que viajas más, ¿cuánto le calculas? Tingambato. ¿Unos 40 minutos? Creo que sí, está la misma... ¿cómo se llama? ¿Que Pátzcuaro, no? Bueno, en tu moto como 20 minutos. Ay, ay, ay. Pero sí, entonces bueno, vamos a continuar. Dice, en un comunicado se explicó que los restos óseos de la mujer fueron hallados dentro de una cámara funeraria construida a 5 metros de profundidad, con fuertes paredes de piedra y un techo abovedado de lajas en sentido de espiral, donde fue inhumada con un rico ajuar compuesto por 19.428 objetos de concha y lapidaria. O sea que fue enterrada con todos los honores.
Con todas sus pertenencias. Son sus pertenencias, además de algunos como regalos. Ajá, ofrendas. Ofrendas, y además pues con todos los rituales característicos de aquella época, pero a personajes obviamente importantes. Pero tenían, ¿qué? En ese, los purépechas tenían reyes, tenían... El Tlatoani. El Tlatoani era como el rey. Y hay que recordar, aquí como dato interesante, cuando estuvo la... Pues los aztecas eran como que los dueños de todo. O sea, se apoderaron de gran parte del centro de lo que hoy es México. Hay muchos grupos, muchos villas, aldeas, así. Tenían que pagarles tributo a los aztecas, que ellos crecieron de nada a mucho. O sea, acuérdate que ellos llegaron y vieron que lo del águila parada sobre un nopal era una serpiente, que por cierto en los códices no dice nada de eso, pero bueno, eso ya lo dejaremos para después. Pero bueno, ahí fundaron Tenochtitlan y fueron creciendo, etcétera, y hasta convertirse pues en una de las ciudades más importantes y más poderosas del México precolombino. Y los purépechas en particular nunca fueron derrotados por los... Nunca tuvieron que pagar tributos ni... No pudieron ellos con... Ya sabes, aquí los michoacanos somos... Ya que vean, sí, aquí nos defendemos con todo. Y no, esta gran civilización no pudo controlar. De hecho, más bien estaban como en una tipo neutralidad, por así decirlo. De tanto que trataron y trataron. Sí, de no me molestes y no te molesto. No te molesto. Uh-huh. Entonces, el trato aquí en... Perdón, en Tenochtitlan, en los aztecas, era el Tlatoani, era el mero mero. Aquí era... A ver si ahorita me acuerdo, pero aquí con los purépechas tenía otro nombre. A ver si ahorita me recuerdo, y si no, a ver si alguien me ayuda ahí en comentarios. Le damos un punto extra al que lo conteste bien. Pero si no me... Era el Calzoncin. Calzoncin, ya me acordé. Suena chistoso, pero sí, era el Calzoncin, era el líder principal de los purépechas. Y entonces, ya te iba a decir Tariacuri, pero ese es... El rey Tariacuri no era un nombre, un personaje en específico. Sí, pero Tariacuri, por ejemplo, era era el calzón. Sí. Y entonces yo tengo muchos. Sí. De hecho, por eso me acordé y dije, calzón, sí. Ese es un truco, también si nos escuchan jóvenes, muchachos, cualquier edad, pues. Un truco es, a mí me gusta mucho la historia, obviamente, no se nota. No. Y obviamente estuve ahí en la Universidad de Michoacana. Y un truco es no memoricen las cosas tal cual, sino relaciónenlas. O sea, siempre, por ejemplo, calzón, sí, pues con el calzón. O sea, entonces, decían, ¿cuál fue el rey de los purépechas más conocido? ¿Cómo se les llamaba? ¿Cómo se les llamaba? ¡Ay, mis calzones! Que diga calzón, sí. El boxer, boxol, sí. Los abujerados, que diga. Ándale, los oxidados, nada. Sí, claro. Pues sí, o sea, relaciónenlo con cosas así y ya de esa forma no tienen que memorizarlos, porque muchas veces el problema de darle historia es de que queremos que los muchachos memoricen las cosas tal cual y no es muy difícil. Entonces mejor relaciónenlo y se hace más fácil poderlo recordar. Continuando entonces con nuestra lectura, dice: es de recordar que los análisis de tales materiales comenzaron en 2016 cuando el investigador del Centro INAH Michoacán, el arqueólogo José Luis Punzo Díaz, retomó la exploración del sitio como parte del proyecto Arqueología y Pasaje del Área Centro-Sur de Michoacán, impulsado por la Secretaría de Cultura Federal. Le ayudaron. Esta chica aparentemente murió en el año 630 después de Cristo, entre los 16 y 19 años, les recuerdo. Tenochtitlan fue conquistada, o se puede decir la llegada de los españoles fue, a ver, Risma, ¿tú recuerdas en qué año fue? El 540 y no sé qué, ¿no? 1492. ¡Ah! Reprobado en historia, joven. Y entonces sí, ella nació en el año 630, lo que habla de que fue aproximadamente unos 800 años antes, un poquito más de 800 años antes. Ella murió entre los 16 y 19 años. Y dice, sí, su ajuar estaba integrado por un pectoral de conchas y collares de piedra azul-verde y cinco lanzardardos a su alrededor, lo que da una pista de que era guerrera.
Dice, parte del análisis de los restos de una joven descubiertos en Tingambato. Bueno, este fue el dato. Dice, los resultados de esta investigación revelan la trascendencia de este entierro y de un personaje inhumado y lo coloca como uno de los más importantes en la arqueología del occidente de México. O sea, debe haber sido una muy buena guerrera, ¿no? Aparentemente, o sea, aunque era joven. Con esos honores y con las que eran cerbatanas, ¿sí son cerbatanas? No. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y todas esas ofrendas, pues yo siento que como que sí tenía que ser eso, ¿no? Uh-huh. Porque pues reina, no. No. Pero al parecer era la nobleza, muy probablemente hija de algún personaje, muy probablemente del Calzocin. Uh-huh. Y por eso está tantos honores, ¿no? Uh-huh. Entonces, para poder calcular como qué tanto se remonta sus restos, uh-huh, se hizo un análisis de colágeno por radiocarbono, hecho en el laboratorio de espectrometría de masas con acelerados de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, cuyo dato coincide con la etapa de mayor crecimiento de Tingambato, de 550 al 850 después de Cristo. Entonces esta zona fue como su... O sea, no estaba ni cerca de la conquista. Todavía no, le faltaba mucho, le faltaba un buen rato, pero era el momento más de mayor esplendor. Yeah. Y dice, sí, detalla que debido a la fragmentación y malas condiciones de conservación que presentaba el cráneo, se hizo una cuidadosa reconstrucción en el laboratorio de Lina a cargo del antropólogo Carlos Caram Tapia, donde se descubrió que presentaba deformación cefálica intencional del tipo tabular erecta, así como trabajos de modificación dental, es decir, deformado en el cráneo. Pues de eso de haber muerto, ¿no? ¿De un golpe? No, ¿no? Cuando desde que estaban chicos les ponían, por ejemplo, tablas en, ajá, la cabeza, para formar la cabeza, para que vaya, fuera, al ir naciendo, el cráneo va tomando la forma. Esa forma. Ajá. Y entonces lo hacían de manera como estética. O sea, deformaban el cráneo de manera estética. Les gustaban las cabezas planas. Algo así. Y además, hacía trabajos de modificación dental. O sea, le hicieron algunos ahí endodoncias. Nah, no es cierto. Y unos puentes. Puede ser que más bien estaban como... era por... Le cambian los dientes por otros piedras, materiales. Uh-huh. Dice, porque bueno, o sea, otro aquí como un paréntesis. Pues el azúcar como tal no, todavía no estaba... No había tanta caries en ese entonces. No, acuérdense que eso es, de hecho, técnicamente... Primero, una cosa es no cuidarse pues la salud o cuidar el aseo. Uh-huh. Pero también el azúcar y otros alimentos procesados, uh-huh, son muy los culpables de precisamente de la aceleración. Y eso ya es de épocas nuevas, o sea. Uh-huh. Sí, aquel entonces recuerdo, algo tradicional de aquella época se sigue usando, es la de masticar maíz quemado. Uh-huh. Queman el maíz, lo mastican y te limpias los dientes, o sea, se te cae la caries. Entonces, no, de ese sentido, no, ellos casi no sufrían de dentaduras. Pero dice, sí, al analizar su dentadura observamos que las modificaciones no estaban desgastadas ni presentaban evidencias de uso, por lo que pudieron haber sido realizadas en un momento cercano a su muerte. ¿Mm? Dice, mediante los estudios también se determinaron diversas paleopatologías, las cuales indican que sufrió periodos de enfermedad como fiebre y un grado leve de desnutrición, aunque no parecen ser la causa de la muerte, la cual aún se desconoce. Al analizar el conjunto de materiales que formaban concentraciones en ciertas áreas de los restos colocados sobre una cama de piedras lajas, se observó que se trataba de un ajuar funerario, el cual, por la cantidad y calidad de los objetos, así como por su temporalidad y estar asociados a una sola persona, se consideran como uno de los más importantes, ya lo habíamos dicho, en esta zona. ¿Mm? Y bueno, algunos de los pendientes y cosas así están hechas por las conchas marinas. De las piezas que ahí encontraron. Y y bueno, ahí aquí en YouTube, en postproducción, les vamos a poner ahí fotos del sitio. Uh-huh. Si nos están escuchando en Spotify, les recuerdo, visítenos búsquenos como Conspiranoicos Informativos. YouTube, Facebook. YouTube, porque añadimos algunas imágenes o hasta videos pequeños para que algunos complete la información. Uh-huh, es correcto. Entonces, pues ahí los invitamos. Y además, cerca del cráneo se localizó una diadema de placas de concha, además de una orejera compuesta
así como más de 2,000 caracoles pequeños del género Olivella, los cuales se cree fueron insertados directamente en el cabello de la joven, pues no se encontraron sobre el cráneo, sino dispersos a su alrededor, sino el cabello tenía como conchitas. Pues como que estos llegaban hasta allá, hasta la playa, ¿no? Sí, entonces pues eran cosas de lujo. Dice, además se localizaron 5 atlatl, o lanzadardos, o como dices tú, cerbatanas, atlatl, rodeando el cuerpo de la joven. 4 de ellos presentan agarraderas de concha y una más de piedra verde. Se trata de versiones de lujo de estas armas y manifiestan el carácter guerrero de esta mujer. O sea que hasta le dieron acá, las armas eran acá la versión Grand Prime Plus. Está la cerbatana, la barata. Más 13, más 28, güey. Está así como los celulares, ¿no? La versión, la cerbatana más sencilla. La Plus. Y ella tenía el Plus, imagínate, tenía cerbatana S10 Plus. O sea, entonces se veía que era, pues digo que era la nobleza. Es como si ahorita te enteraran con tu iPhone, ¿no? Ay, miren, tiene un iPhone muy caro, pues era de la nobleza. Oh, sí. Pues bien, entonces este es un dato, pues muy, nuevamente les digo, muy interesante del área de aquí de Michoacán, específicamente del área de Tingambato. Si tienen la oportunidad de viajar, de visitarnos por acá, pues sean bienvenidos a todas estas zonas arqueológicas, están muy, muy, muy bonitas, incluyendo las yacatas y todas esas zonas. Pues hay de todo, pueblos mágicos. Los pueblos mágicos, que está muy bonito aquí en Michoacán, haciendo a un lado cualquier otro. Sí, de que no les digan que se tengan que traer a huevo un chaleco antibalas, ¿verdad? No, algunas zonas son las feas, pero otras zonas están muy bonitas. Entonces, sí, no es como lo pintan. Ajá, así es, y pues ya. Entonces, estamos ahorita terminando con este dato, con lo que quería iniciar. Y pues ahora vamos a mencionar algunas otras tumbas muy interesantes. Estas sí ya son más, algunas más famosas. Pero por si no sabían, pues, o nada más lo habían mencionado, pues aquí les vamos a contar. Vamos a empezar con una de las más famosas tumbas. Señor Creepy, ¿podría...? ¿Se imagina de cuál vamos a platicar? De mis tías, las de Guanajuato. Casi, casi, ¿no? De allá de Cleopatra. Bueno, de Cleopatra no, pues lamentablemente no hay tumba. No hay tumba. Ajá. No, es porque no sé, por la manera. De Pokémon, que diga de Tutankamón. Así es, también conocida como la tumba KV62. ¿Que era atómica o qué? Pues casi, casi, ya se respondían como nombres clave por las zonas en donde las estaban localizando. ¿Como coordenadas o qué? Algo así, como que las fueron, por ejemplo, esta es la KV62, hay 61, es 60, etcétera, de que es el número, como en el orden en el que las iban... Van encontrando. Las iban registrando. Y la tumba KV62, situada en el Valle de los Reyes, en Egipto, es una tumba real egipcia que contiene a la momia de Tutankamón. Fue descubierta en 1922 por Howard Carter bajo los restos de las viviendas de los trabajadores de la época ramésida, o sea, de la época de Ramsés. Esto fue lo que la salvó de los saqueos de ese periodo. Y como dato curioso, Carter consiguió fotografiar algunas ofrendas florales que se desintegraron al tocarlas. O sea... Esas sí eran tumbas subterráneas. Sí, sí, así porque es. Porque yo me acuerdo de las otras, pues, como las pirámides. Pues esas sí eran como que ahí, alábenme siempre. Pero sí fue de plano subterráneo. Aquí como dato interesante, este es bien importante. La mayoría de las tumbas fueron saqueadas a lo largo de la historia. Pero las que estaban en las pirámides y demás, pues fueron las primeras que saquearon. Pues estaban aquí el letrero. Aquí el tesoro. Aquí estoy, ajá. Otras que estuvieron allí cerca en el Valle de los Reyes, también fue, la mayoría fueron saqueadas. De hecho, prácticamente fueron casi totalmente a lo largo de la historia. Estamos hablando que hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, se empezó a hacer ya una excavación. Protección. Sí, o sea, ya excavaciones más formales de estas tumbas. Ya era demasiado tarde, ya cuántos manos se habían pasado. Pero la Tutankamón es famosa porque... nadie, no están muy seguros, esto es una teoría nada más,
el hecho de que haya estado localizada debajo de las viviendas de trabajadores de la época. Nadie se imaginó que estuviera ahí. No, nadie se imaginó. Esa es una, que nadie se imaginó que estuviera ahí. Y segunda, es probable que Ramsés II, que era el famoso por muchas cosas que hizo, pero también por ser un gandalla de los... Él, todas las construcciones de sus anteriores faraones, él les quitaba su firma y le ponía la suya. O sea, él decía... Él, por eso o las tapaba definitivamente, las tapaba. Por eso construía ahí la casa de los trabajadores encima del... Entonces dicen que es probable que cambió la ubicación. Cambió la ubicación, la reubicaron y entonces quedó oculta accidentalmente. O sea, así de manera incidental. Accidental e intencional. Ajá. Le quedó en una zona donde los saqueadores como que no se imaginaron. Dijeron, ay, no va a haber nada. Pues ahí están nada más las casas de los trabajadores que van a estar ocultando ahí. Y eso la protegió. Entonces tú imagínate, pues entonces la tumba de Tutankamón, lo que tiene de importante o de impresionante, es de que ya por fin, o sea, además de los registros, o sea, hay registros de cómo eran las tumbas de los faraones. Pero aquí en este caso, como que ya pudieron tener de primera mano una tumba, ahora sí bien, o sea, ya prácticamente vieron cómo enterraban a los faraones. Nada, que trampas y que la maldición. Ajá, no, sí había como, ¿cómo le llaman? Como, se cuenta como una entrada a una entrada falsa, un muro falso, cosas por el estilo, sí, muy sencillas, pues, como para despistar. Uh-huh. Nada así de que picos que se ven en las paredes. Nido de víboras, y escorpiones. Sí. Y... sí, no, nada de estos escarabajos carnívoros y cosas así. Y si abrías una, salían los protectores de la momia. Y... ajá, las momias, sí. Entonces, bueno, ese es un dato interesante. La otra, que es lo de la maldición de Tutankamón. Ahorita vamos a platicar más sobre eso, pero es nada más como una coincidencia de cosas, ¿no? Es de que se ha caído una maldición, abrieron la tumba y se... empezaron a hacer las plagas y demás. Sí, no. Y salieron los chacales. Anubis, ¿no? Los Anubis ahí. Pues bien, dice, la tumba consta de cuatro salas, y estaba llena de objetos, pero en desorden. Debido a su estado y al método meticuloso de estudio de Carter, se tardó 8 años en vaciarla y trasladar al Museo Egipcio del Cairo todo lo encontrado, más de 5.000 piezas, incluida la máscara funeraria de Tutankamón de oro macizo, que aquí les vamos a poner la foto en postproducción. Aquí. Okay. Que está hermosa, o sea... Pero de oro sólido. De puro oro. Uh-huh. Y además intacta. Algún saqueador ahí se hubiera sacado la lotería. Uh-huh. Y muchas, te aseguro que todas las máscaras de los funerarias de los faraones eran así, pero pues se las robaban, las fundían el oro y adiós. No, o sea, las despedazaban. Sí, entonces a veces se robaban las momias. Porque, o sea, tengo la momia de Ramsés, o sea, ¿por qué? Porque según para ellos era como una... Y llegaban con Ricky, no lo sé, ¿tienes papeles sobre ello? Oye, imagínate, ¿no? Que llegan ahí el precio de la historia con la momia. Tengo una momia que... Estoy seguro. Que tiene 5.000 años. Sí. No lo sé. ¿Tienes alguna evidencia de que sí es? Ahí tiene la firma. Tiene un número, código de barra. Tengo un amigo que es experto en eso, ¿no? Llama al descendiente de Carter, ¿no? Y dice, sí, se dice a menudo que la tumba de Tutankamón nunca fue saqueada. Nunca fue saqueada, pero, o sea, hay algunos datos que afirman que es probable que sí lo fue. Nada más que como que a medias, fíjate. Supuestamente se teoriza que por lo menos 2 veces se pudo haber tratado de ser saqueada, pero fue casi inmediatamente después del entierro. O sea, haz de cuenta que fue muy, muy cerquita del entierro, cuando todavía la gente podía saber dónde estaba. Ya después se perdió esa información y ahora sí ya nadie la saqueó. Entonces dice, sí. Las evidencias es de que en las puertas selladas se practicó una abertura en las esquinas superiores, que fue precipitada, pero que luego fue como tapada. O sea, se alcanza a ver que alguien la abrió y luego la cerraron. De que no pudo, mejor deja la resina para que no piensen. Además, dice, se ha estimado que el 60% de las joyas depositadas en la llamada tesorería fueron robadas. O sea, que lo que encontraron fue ya nada más el 40%. O sea, que había más cosas.
y que los funcionarios de la necrópolis, o sea, los mismos egipcios, embalaron las que se salvaron de forma precipitada. Por eso te digo, ya la como que la saquearon, descubrieron el saqueo, probablemente hasta mataron a los ladrones, lo que sea. Uh-huh. Y luego ya lo que quedó, como que lo ocultaron todavía más. Uh-huh. Y volvieron a sellar. O sea, te digo que a parecer ya había habido ese intentos de saqueo. Uh-huh. Además, dícese que también en la tumba KB 54 encontraron algunos objetos que correspondían a esta tumba. Ajá, cabrón. Ajá, entonces por eso te digo que eso fue recién enterraron a Tutankamón, probablemente saquearon. Ajá. Y algunos objetos que lograron sacar, pasó el tiempo, etcétera, y de una u otra forma acabaron en la tumba KV64, no porque sea, digo, KV54, no porque sea un número inferior significa que sea un faraón menor, sino fue el orden en que se encontraron. Uh-huh. Sí, entonces esta tumba es la de puede ser que hayan llevado algunos de esos objetos a esa tumba, porque ahí acabaron, pues. O puede ser que haya sido la original de la otra. Uh-huh. Como ya ves que a lo mejor Ramsés lo pudo haber movido para esconderlo. Ajá, también. Sí, ya ves que lo que te digo, que también está esa teoría de que es muy probable que la hayan movido o tapado. Uh-huh. Pues bien, entonces bueno, dice el arqueólogo británico Howard Carter, descubrió la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes el 4 de noviembre de 1922, cerca de la entrada de la de Ramsés IV. La KV-35. Y dice así: el hallazgo renovó el interés del mundo occidental por la egiptología. Carter avisó a Camarbon, y el 26 de noviembre ambos hombres fueron los primeros en entrar en la tumba luego de 3.300 años. Entonces exclamó su famosa frase de Carter, fue: veo cosas maravillosas. Veo cosas maravillosas. Ah, yo pensé que iba a decir, veo cosas muertas. Ah, no, gente muerta. Y bueno, pues este es una... pues muy interesante. O sea, está padrísimo esta situación de Tutankamón. Uh-huh. Porque, como te había dicho anteriormente, pues da pues ya una primera vista de cómo se enterraban a los faraones, ya de primera fila. Y te digo, entero, pues, todo el uh-huh, el proceso, ¿no? O, ¿sí? O con lo que los enterraban. Uh-huh. Y entonces, y otro aquí como un dato interesante, como un dato curioso. Recuerdan que hay algunos alimentos, entre ellos la miel, uh-huh, que técnicamente nunca se descomponen. Entonces, algunos jarrones de miel que se han encontrado en algunas tumbas egipcias todavía son comestibles. ¿Miel milenaria? Uh-huh. Literal, miel milenaria. Entonces imagínate, no dice si aquí en la tumba de Tutankamón se encontró miel. Ajá. Pero yo sí he sabido de otras tumbas que sí donde hay, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, y como te digo, la famosa maldición de Tutankamón nada más se dio porque algunos de las personas que ingresaron, uh-huh, y algunos que quizás no ingresaron, pero estuvieron relacionados con Carter, empezaron a morir de enfermedades o cosas por el estilo. Pues a lo mejor no puede ser así que uh-huh, maldición, pero pues uh-huh, coincidió, fue como una serie. No es de que, ay, el virus de no sé uh-huh qué lo dejaron ahí atrapado y uh-huh se salió exactamente cuando le abrieron. Ajá. O sea, si hubiera estado congelado, uh-huh, tal vez. Tal vez no, es que sí fue una teoría, dijeron que, ay, es que había un virus que los mató, pero por ejemplo Carter, él vivió muchos años, entonces uh-huh prácticamente no. Y él estuvo en todo el... Sí, en todo el proceso, entonces por eso como que no... Lo descartaron, ¿no? Ajá, sí. Sí, lo descartaron, él murió hasta 1939 y él encontró la tumba en el 22, o sea, son más de 17 años. Uh-huh. Entonces, sí, te digo, si hubiera sido como que por una maldición o así, algo que salió de la tumba, o sea, un veneno, algo. Hubiera sido que, pues, máximo un año. Sí, pues, ajá. Entonces, no, nada más se hizo como ese rumor, esa especulación. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a tumbas que no sean, algunas de ellas no se han localizado, pero son de personajes muy interesantes. Vamos a platicar de Alejandro Magno. Ya. Alejandro Magno, le recuerdo que fue rey de Macedonia, o emperador de Macedonia, y él
técnicamente, para su época, él uh-huh. había conquistado casi todo el mundo conocido en ese momento. O civilizado. Uh-huh. Entonces, y estaba, pues, obsesionado con las conquistas, o sea, con tener o poseerlo todo, con el poder. Y él, fue muy famoso, vivió poquito. Murió, creo que, si no me equivoco, vivió cerca de 30, 33 años. ¿A poco? Uh-huh. Y no se sabe exactamente de qué murió. Algunos sospechan que fue malaria durante su última campaña, que fue la que duró. Llevaban 2 años ingresando hacia Asia. Uh-huh. De hecho, hasta lucharon contra elefantes y todo ese tipo. O sea, iban directamente hacia China. Dirección a China. Uh-huh. Pero contra ellos no pudieron, ¿o sí? No es que no hayan podido, más bien es de que ya sus soldados llevaban 2 años en campaña. Ya estaban cansados, ya estaban enfadados. Él mismo ya estaba como que ya estaba enfermo. Uh-huh. Y sentía, ya no se veía como también agotado. Y entonces sus soldados ya le dijeron, ya, vamos a regresar, a retomar fuerzas y ya luego volvemos a venir. Entonces técnicamente no... No alcanzaron a tocarlo. Ajá, no alcanzaron a dominar toda esa región, pero prácticamente, entonces ya de regreso se empezó a poner cada vez más mal, más mal. Entonces, ya no le alcanzó el tiempo. Uh-huh. Algunos dicen que de hecho murió más bien de cansancio. Ajá, algunos dicen que como él mismo luchaba sus batallas y demás. Nada de que se quedaba en la retaguardia. Sí, no, igual similar a entre él y dos de los personajes o reyes que yo más admiro es él, Alejandro Magno, porque él se iba a los catorrazos, a primera fila. Estaba el tú por tú. Uh-huh. Y a Ramsés II. Yeah. Ramsés II también era famoso por liderar sus batallas. Sí, de hecho, estaba tan loco que una batalla contra los hititas, no puedo ahorita recordar el nombre, pero contra los hititas, él iba en su carruaje y él era regularmente, era arquero y también guerrero, ¿no? Ajá. Y una de sus habilidades más comunes era que era ambidiestro. Ajá. Entonces era muy bueno para blandir un arma con cada mano. Entonces, Ramsés II, tan obsesión. Bueno, vio que los hititas estaban retirando, fue tras ellos. Y como él iba en su carruaje, dejó atrás a sus soldados. Y en ese entonces estuvo a punto de que se lo echaran. Y aguantó él con nada más algunos que lo siguieron. Los que iban también a caballo. Lograron repelerlos en lo que llegaban los refuerzos, pero o sea, dicen que por suerte los más habilidosos fueron con él, ajá, incluyendo él mismo, y ahí estuvieron luchando unos 15 minutos otros se dieron cuenta de que venían solos. Que venían solos y dijeron, a ver, esperamos a esperarnos, y se regresaron, y entonces Ramsés se vio en problemas. O sea, dicen que fue el momento más cercano que estuvo. Estaba como que idiotizado en querer matar y no se había dado cuenta de que se quedó solo. Se quedó solo, entonces sus soldados que iban a pie, pues tardaron un ratote en alcanzarlos, entonces ese instante fue peligroso, pero bueno, entonces pero Ramsés murió de viejito, y para ser un rey guerrero y morir de viejito, imagínate. Entonces, y bueno, Alejandro Magno, pues sí, nuevamente les vuelvo a mencionar, murió joven, 33 años, no se ha encontrado, y ahora ese es el dato interesante, el fundador de Alejandría, porque él ahí en Egipto precisamente fundó lo que hoy se llama Alejandría. Uh-huh. Él murió probablemente de malaria o quizás de cansancio. Dices que de 33 años, ¿ah? Uh-huh. Y él no se encontró su tumba. Dice este emperador de Macedonia, pues no está claro qué es lo que ocurrió. Uh-huh. En su cuerpo no se sabe qué. Sí, eran de los que todavía heredaban el reino, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, de hecho, sí, él continuó como la campaña de conquista de su padre. Ya. Yeah. Y de hecho, y para los que sí como que se preguntan. Ah, sí, es Alejandro III, ¿no? Uh-huh. Y para los que se pregunten como, bueno, ¿y qué es eso de Macedonia? Es lo que luego fue el Imperio Romano, de ahí nació. Justamente de la zona de Macedonia, ya después fue como cambiando, fue evolucionando y luego se convirtió en el Imperio Romano. Uh-huh. Pero pues es parte Italia, parte Europa Central. Europa Central, ¿no? Sí, entonces eso es Macedonia, es antes del Imperio Romano, pero es como el abuelito, por así decirlo, yeah, de antes Imperio de. Romano. Uh-huh. Y bueno, ese fue la tumba, pues no encontrada, Alejandro Magno, que si algún día se encuentra, pues va a ser una super noticia, ¿no?
Otro interesante personaje que se desconoce dónde está su tumba es Cervantes, don Miguel de Cervantes Saavedra. Y dice así: si hablamos de muertos, nichos y enterramientos, qué mejor que recordar a un personaje tan emblemático como Don Miguel de Cervantes. Y bueno, se están buscando actualmente sus restos, sus uh-huh. restos óseos. Se ha llegado a la teoría. Pero di qué fue, güey, porque pues a lo mejor no todos sabemos qué fue. Este personaje, o sea, acuérdense que fue, pues no sé si es un escritor, aunque también... Novelista o dramaturgo le llaman. Uh-huh. Muy, muy, muy famoso, muy interesante, Miguel de Cervantes Saavedra. Y en España, es español. Y obviamente, pues sí, algunos pues lo van a reconocer fácilmente. Con sus... Ajá, sí, lo más emblemático, ¿no? Que era como la moda de ese momento. Y bueno, como te decía, se ha llegado a la teoría de que se encuentra en la iglesia madrileña de las Trinitarias. Uh-huh. Esto es exactamente en el convento con el mismo nombre, de Miguel de Cervantes. Y supuestamente estos, los trinitarios, lo rescataron al escritor, ya que él estuvo de un cautiverio que él tenía en Argel. Entonces él murió en el año 1616 y murió en este lugar. O sea, ese es el registro que se tiene. Y entonces, pues lo más lógico es que sus restos se encuentren ahí. De 70 y tantos años, ¿no? Uh-huh. Así es. Y Miguel Sánchez. Pero pues... no está tan interesante porque no va a tener tesoros ahí, güey. Si no, todos quieren así encontrar una tumba. Sí, llena de oro, joyas y demás. Sí. Y bueno, es una tumba también desconocida, pero que sería pues también igual. Si logran encontrarla. Muy interesante de ya saber dónde está. Ajá. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar a otro personaje también. Porque no creo que se haya llevado sus libros, ¿verdad? Las primeras ediciones. Las primeras ediciones. Porque ahorita, por ejemplo, no le incluí en los datos y cometí ese pequeño error. Ajá. Otro personaje muy famoso, por lo menos aquí en México, que no se sabe la ubicación de su tumba. La precisa ubicación es esta Sor Juana Inés de la Cruz. Ya. Ella se supone que en el convento donde ella estuvo murió de la peste, o sea, de la peste negra en ese momento. Uh-huh. Ella quedó... Fue enfermó pues por cuidar a sus hermanas me refiero, no hermanas consanguíneas, sino hermanas de convento, y ella murió ahí. Entonces no se sabe exactamente cuál es su tumba, como todos los echaban así de para que la peste no se propagara. De hecho, algunos de los cuerpos los quemaban. Entonces, sí, no, hacían sus fosas comunes y la misma uh-huh. que incendiaban. Uh-huh. Entonces, por eso sospechan que ahí en el convento podrían estar sus restos, pero no hay nada concreto. Entonces, los restos de ella también son yeah. Su misterio, ¿no? Y bueno, y Sor Juana Inés, pues hay para los que aquí viven en México, es la que está en los billetes a 200. No, exactamente, pues es lo que te digo, infórmanos qué eran. ¿Quiénes son, no? Pues sí. Y ella también era escritora, de hecho ella dicen que tenía una coeficiente intelectual muy... alto. O muy elevado, uh-huh, porque decían que ella era súper autodidacta. Entonces, como en la época ella no podía, pues por ser mujer, no podía... La limitaban. Uh-huh. Él encontró que dentro de de los conventos ella tenía la oportunidad de leer, uh-huh. que ella quería aprender. Antes, y que no la ponían como bruja o como... Sí, que no la fueran a quemar. entonces, dentro del convento ya podía leer y ya podía escribir. Entonces, de hecho, muchos libros eran autores prohibidos y ella los leía escondidas. Y sus libros de seguro se quedaron mucho tiempo escondidos en el convento y ya después salieron. Uh-huh. Y luego, además, ella hablaba, hacía muchos de sus escritos. Ajá. Eran como muy avanzados para la época, por así decirlo, ¿no? Como decías tú, no era un momento adecuado para que salieran al público. Eso más bien fue... Sigue posterior. Pasando. Uh-huh. No tanto en lectura, pero sí en muchas cosas. Sí, así es. Y bueno, este fue Sor Juana, que por ahí también les vamos a incluir una fotito en postproducción. Y por eso les digo, los que están en Spotify, pues nada más agarran ahí un billete a 200 y ahí está. Para que la vean. Ajá. Pasamos a otro personaje no tan querido, pero sí fue popular. Se trata de Ricardo III, quien estaba como obsesionado con su caballo. Y Ricardo III, de Inglaterra.
Es el que se mandó a hacer su super ultra cuadro con su caballo blanco montado de acá, ¿no? Ese. Y estaba... No, ese más bien todo lo contrario. Era odiado, despreciado, era malvado, era... No, era... Era todo un caso ese señor. Dice, sí, como muchos reyes medievales, no fue un individuo que fuera un modelo. De hecho, Shakespeare en alguna ocasión dedicó una obra que se llama Mi reino por un caballo. Bueno, no se llama así, sino hay una parte en la obra que menciona, Mi reino por un caballo. Él era, te digo, él era siniestro, era estaba pues bastante mal de la cabeza. Y bueno, dice, sí, se sabía que a lo largo de su vida había repartido, pues había matado a muchísima gente, a diestra y siniestra. Incluso a su propia familia llegó a matar a algunos miembros de su familia, pero de su tumba no se supo nada hasta hace poquito, hace aproximadamente... Aunque duró muy poquito en el reinado, ¿no? Sí, fue breve, pero... Como 3 años, creo. Pero lo interesante de Ricardo III es de que su tumba no se sabía dónde quedó, pero hace poco se encontró en la ciudad inglesa de York. Algunos túneles subterráneos, y ahí es donde probablemente puede estar ahí una cripta. Y y bueno, él es probable que esté incluso ahí enterrado con su caballo. Pero ándale. Pero ¿y este qué? ¿Se murió? ¿Lo mataron? Lo mataron en una batalla, no recuerdo bien la batalla. Pero es que si era así, yo creo que hasta mismos por ahí así como que, ¡ah, ups! Se murió. Uh-huh. Es como este corazón de león que fue asesinado por un cocinero. No, es que ese es famoso, estaba luchando, sí, eso también corríjanmelo en comentarios, porque lo voy a hacer de memoria. Ajá. Si más recuerdo, Corazón de León, Ricardo Corazón de León, estaba en una batalla contra los franceses. Ajá. Y entonces, en un momento en el que están asediando un castillo, que igual pues, si pudieran recordármelo en comentarios, se los agradecería. Y entonces hubo un momento como de tranquilidad, como que dijeron, vamos a así como a la hora de la comida. De hecho, sí. Eso es famosísimo. O la hora del té. Entonces, es un momento en el que, por ejemplo, se dan tregua. O sea, no se atacan en ese momento porque están comiendo los ingleses y comiendo los franceses. Y ahorita regresamos a donde estábamos. Y al ratito ya despausa. La barra espaciadora va a quitar la pausa. Y comenzaban justo donde se han quedado. Entonces, Ricardo Corazón de León, en lugar de comer, se acercó a los muros del castillo y empezó a mentar Mausers, ¿no? Nosotros somos bien acá y no sé qué, y vamos a ser campeones de la Champions. Ándale. Y el Paris Saint-Germain apesta, y llegas así, ¿no? Y entonces, un cocinero que había subido a una de las torretas a llevarle la sopa. Ah, sí, me acuerdo. A los soldados, cuando vio a Ricardo Corazón de León. Vio una ballesta ahí que cargada y dijo, chingues, la agarró, y como que los... creo que ni se había dado cuenta que era el rey, nada más estaba viendo un güey que estaba haciendo la de tos. Y dijo, ay, le voy a tirar a ese tarado que anda ahí. Para que se calle. Para que se calle, y le disparó y pum, lo mató. Y un cocinero terminó la guerra. Entonces fue súper, es como bien curioso, ¿no? Ajá. Bien chistoso esa situación. Y así acabó un rey por andar de creído. Pero bueno, ese es otro paréntesis. Les digo, si en algún dato me equivoco, yo la recuerdo de memoria, pero a veces puedo ahí equivocarme a lo mejor. Sí. Pues bien, entonces vamos a pasar con otro personaje interesante que se desconoce la ubicación de su tumba, pero es un personaje muy famoso. Uh-huh. No por bueno, pero sí por todo lo que hizo. Es Genghis Khan, también llamado el terror mogol. Porque acuérdate que eso de mongol es como de la lengua castellana. O sea, lo de mongol, de Mongolia. En realidad es mogol, sin la N. Mogol. Uh-huh. Y dice, sí, el tremendo emperador mongol, el hombre más temible de su tiempo, que aproximadamente fue del año 1162. Obviamente estamos hablando de Genghis Khan primero. Genghis Khan, sí. No, claro. Dice, dominaría medio mundo y lo aterrorizaría durante bastante tiempo. Uh-huh. Entonces,
cuando iba a cuando pues ya iba a morir, él ordenó, con obviamente con anticipación, no ya muerto, ¿no? Ordenó que lo fueran a enterrar en un lugar en donde nadie pudiera encontrarlo. Entonces la leyenda dice que es los soldados y generales que se llevaron, que se encontraron durante el sepelio, uh-huh. Y que también estuvieron ahí durante la construcción del mausoleo, todos fueron asesinados. Oh, ok. Uh-huh. Ya, para que nadie supiera. Uh-huh. Fueron asesinados para que nadie supiera. Pero también no dijeron, o sea, murió en batalla, murió de viejo, murió... Murió de viejo. Sí, uh-huh. ya estaba. Sí, es que ese sí vivió bastante. Y él, bueno, en Gengis Khan, pues sí, su tumba. Entonces, hasta el día de hoy es un misterio donde esté. De hecho... Bueno, bastante para su época, ¿no? Ajá, sí. Porque son, ¿qué? Que 70 y tantos años, ¿no? Sí, sí. 65 años. Sí, no, y es bastante. O sea, esa época. También te digo, para un guerrero, para un rey guerrero también es, ajá, muchísimo. Sí, yo creo que cualquiera del mundo, pues medieval y demás, ¿eh? Arriba de los 35 años era, ya está llegó viejo, sí, ya está viejo. Ya está anciano. Ya nuestra edad, ya traen el bastón. Sí, porque te morías, principalmente no había antibióticos, había gente que moría hasta de un dolor de muelas. Uh-huh. O sea, ibas con los, ahí como dato interesante también. Los curanderos. Los dentistas eran los herreros. No, chingue. Uh-huh. Los herreros eran los que ibas y te sacaban el diente. Acá calentaban el hierro y... Entonces tú imagínate que ese es el, esos eran los dentistas. Y otro dato interesante es, no sé si algunos se han fijado en las barberías, específicamente en las barberías. Ah, también. Están los tres colores, ¿no? Que es el rojo, blanco y azul, que son los colores clásicos. Uh-huh. Entonces se supone que era por las tres cosas que ofrecían. Uh-huh. Que era el de cortar el cabello, curar, porque también eran como médicos, como de primeros auxilios, porque no eran médicos como tal. Uh-huh. Y la otra, el rojo, durante mucho tiempo se teorizaron miles de cosas, pero la más probable, la que tiene más fuerza, es de que ellos hacían la famosa terapia de la sangría. Ajá, haz de cuenta que si tú estabas como enfermo de algo, de gripa, bien, uh-huh, fuerte, estaba la teoría de que, por ejemplo, te cortaban, por ejemplo, una parte del cuerpo para que empezaras a sangrar. Uh-huh. Y supuestamente, y ya con ese sangrado limpiabas la sangre enferma. Ajá. O sea, ya luego de un rato que ya te pudieras poner bien pálido, ya te curaban la herida, ajá, y entonces tu cuerpo generaba nueva plasma o nueva sangre. Entonces no lo sé. Sí. O sea, porque está esa de que te picas el dedo, que es costumbre, creo que de coreanos, sí, surcoreanos. Uh-huh. Y cuando estás muy lleno o que no haces digestión bien, te picas el dedo, te sacas una gotita, ajá, y ya empiezas a hacer la digestión bien. Sí, eso no la sabía, ¿eh? ¿Sí? Qué interesante. No me la sabía esa. Yo nada más sabía la de come fibra. Y bueno, entonces ese fue Gengis Khan y algunos datos curiosos. Y bueno, además de Tutankamón, pues también tenemos aquí a otro personaje interesante que fue el sarcófago de Amón. O sea, el otro es Tutankamón y este es nada más Amón. ¿Amón? Ay, no sea Amón. Andale, no sea. Pero bueno, lo interesante de del sarcófago de Amón, quizás no estaba tan impresionante como el de Tutankamón, pero dice sí, un grupo de arqueólogos españoles ha descubierto en Egipto el sarcófago y la momia de la llamada Cantora de Amón, una sacerdotisa de las dinastías 20 o 21, de las dinastías egipcias. Dice todo. Tanto el sarcófago como la momia, que datan alrededor del año 1000 antes de Cristo, se mantienen en muy buenas condiciones. Esto lo agregó Francisco Martín Valiente, director de la excavación. Pero a ver, ¿es Amón así como Amón-Ra? Ajá, es que esta es una sacerdotisa de Amón, la cantora de Amón. Ah. O sea, no es... bueno, es que sí le llaman el sarcófago de Amón, pero no es del faraón Amón-Ra, ah, sino este es de la sacerdotisa. No, y Amón-Ra es el dios. Ajá, sí, sí, ahí le llamaban a ella la sacerdotisa de Amón, porque está en muy buenas condiciones su sarcófago. Entonces, ah, te digo, no es el de un faraón, pero sí era de alguien, de una sacerdotisa. Ajá. Y por lo tanto, está muy bonito el sarcófago. También aquí lo vamos a incluir en una fotita. Postproducción,
Y y además la momia, pues está en muy buen estado para la época. O sea, 1000 a.C. estás hablando de más de 3000 años. Entonces, es por eso están. Ya no hacen las cosas como antes, güey. Cierto. Ya no hacen nada igual. Si ya antes duraban 3000 años, ahora duran un año. Es que ahora las tumbas son chinas. Nada, no es cierto. No se crean. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de. Vamos a viajar a América. Porque no nada más todo, no todo ocurre allá en Egipto, en el viejo mundo. Porque también acá pasan cosas muy interesantes. Vamos con el personaje Señor de Sipán. O sea que él siempre que le decían, ¿quieres pan? Sipán. De Disipán. O el Señor de Sipán. Durante más de 15 siglos, el lugar donde fueron enterrado el llamado Señor de Sipán o Disipán, uno de los gobernadores legendarios del Perú precolombino, aproximadamente 300 del siglo 300, del siglo 3, no habían sido descubiertos hasta que en 1987 el arqueólogo Walter Alba descubrió su tumba. Creo que resultó de gran importancia, pues poco o nada se sabía de las culturas anteriores a los incas. O sea, los incas es como la versión azteca de Perú. De acá, exactamente. Fue una cultura muy avanzada, muy impresionante también. Hay que recalcar eso, ¿no? Todo el mundo piensa en América precolombino y luego las aztecas. No, los incas también son... Es que eran muchos, o sea, generarle todo a los aztecas o a los mexicas es generalizar demasiado. Para abajo había demasiadas tribus. Muchísimas cosas. Y además, algo como muy interesante de los incas es de que sus épocas de esplendor fueron como a la par. Eso está bien, bien interesante. Como es que aztecas e incas casi nacieron al mismo época. Y pues obviamente las conquistas y demás, el apogeo fue también el mismo periodo. Entonces, pero estaban tan lejos que no se tocaban entre sí. Probablemente nada más, había a lo mejor noticias de algunos viajeros. Acuérdense que los mayas no es como se los pintan de que el chasquido de Thanos y todos los mayas desaparecieron. No. Esas son, acuérdense, eso es bien importante. No se crean esas historias de se las llevaron los aliens a los mayas. No. O sea, me gustaría porque estaría bien padre, ¿no? Pero no, los mayas tuvieron su apogeo y como muchas otras civilizaciones, pues empezaron a decrecer, a dispersarse y a transformarse en otras. Sí, a su región, algo que está pasando también ahorita en la actualidad, el cambio del terreno, el cambio forzado de terreno. Acuérdate que es el famoso andar quemando el terreno para hacer los cultivos. Entonces estamos interfiriendo con algo pues que es natural. Entonces ahorita la mente, por eso ahorita están muchas sequías, muchos incendios. Que aquí son famosísimos los aguacateros. Los aguacateros, las zonas que se están, el oro se están verde. Cambiando el tipo de tierra. El oro. Entonces, por la puro consumo humano, pero los aguacates prácticamente no te van a dar oxígeno, no te van a dar lluvias. Luego, al revés. Alrededor, friga, o sea, le quitan el agua a todo alrededor. Sí, succionan, ¿verdad? Todo el agua. No hay como mucha agua. Pasto a su alrededor. Entonces, no se fijan en ese tipo de cosas. Entonces, es un ejemplo de que los mayas les pasó muy similar. Era demasiada cantidad de gente en lo que es hoy Teotihuacán, las pirámides de Teotihuacán, que si no las han venido a visitar, si llegan a visitarnos aquí a México, vayan a ver, están muy bonitas. Y ya si observas bien, te das cuenta de que creció tanto y era tanta gente y que empezaron a hacer eso del cambio de tierra. Y llegó un momento en el que empezaron las sequías, que ya no se las aguantaron. Y se empezaron a abandonar, la ciudad se fue a pique y fueron abandonadas. Entonces los mayas no es de que te digo, fue un chasquido y desaparecieron, no. Ellos empezaron ya, se diseminaron. Y todavía para la época de los aztecas había mayas. De hecho, los aztecas llegaron a, así como, entre comillas, contratar o tener a mayas bajo su servicio. Porque tenían ciertas cualidades, conocían el sur de... Una extensión de... Una gran extensión y tenían contacto con regiones de los incas. Ya. Por eso te digo, si llegaron a saber de... Sí, o sea, los aztecas eran el centro de Mesoamérica, el centro de lo que hoy es México. Los mayas eran en la península, ¿no? De Yucatán. Sí, exacto. Y un poco Chiapas. Hacia el sur. Sí, porque ellos abarcaban hasta lo que hoy es Belice, Guatemala y esas zonas. Y los incas son más abajito, más hacia abajo, Perú. Perú. Entonces, ¿quién estaba en medio? Pues los mayas. Entonces, por eso si había información que... O sea, si llegaron a conocer, porque te puedo apostar que sí se llegaron a escuchar hablar de uno y de otro, era a través de los mismos mayas. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Es ese dato.
Y bueno, en este personaje de Zipán, pues bueno, fue una tumba aparentemente es anterior a los incas. Y por ahí también les vamos a incluir unas fotitos para que... Ok. Uh-huh. Así es. Bueno, entonces estas fueron algunas tumbas famosas. Y vamos a... Pues yo creo que esta tumba muchos también la van a conocer. Y obviamente la tenemos que incluir. Y se trata de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Recuerden que las pirámides eran tumbas. O sea, no eran así como... O sea, ahorita las vemos como... ¡Ay, vamos a...! Monumentos. Ajá, como monumentos. O las maravillas del mundo. De hecho, son de las viejas maravillas. Del mundo. Que bueno, ya que las vamos a mencionar, les voy a recordar algunas de las siete maravillas antiguas del mundo. Es el mausoleo de Halicarnaso. De hecho, muchas de estas ya no existen, ¿eh? La estatua de Zeus, que también pues ella se la llevó la NASA. Los jardines colgantes de Babilonia, los registros que hay de los jardines colgantes de Babilonia hablan de que los fundó, las mandó a hacer Nabucodonosor II, mencionado en la Biblia. ¿Ese de Matrix? Ajá, la nave, ¿no? La nave ahí, con un casquillo. Nah. Nabucodonosor, pero como son puros registros lo que hay, uh-huh, entonces no está totalmente seguro si realmente existieron. Yeah. Las jardines colgantes de Babilonia. El faro de Alejandría, que obviamente fue la Alejandría que fue fundada por Alejandro Magno en Egipto, uh-huh, que pues, también fue destruida. El templo de Artemisa y el coloso de Rodas. Estas son algunas, y entre ellas pues la pirámide de Giza. También el Coliseo, ¿no? El Coliseo Romano, según yo, no. ¿No? Uh-huh. Yo sí era uno de los siete, pero bueno. Ok, vamos a ver. Entonces, se puede considerar como la más vieja de las siete maravillas del mundo, la pirámide de Giza. Se estima que fue construida hace más de 4.500 años. Mide 146 metros y por más de 3.800 años fue la edificación más alta del mundo. En su interior hay dos cámaras principales destinadas para albergar los cadáveres momificados de Keops, en ese momento, el faraón del Imperio Egipcio, y su esposa. Porque la entrada, de hecho, está como a medio camino. O sea, está la... No entras por abajo. Ajá, está como en medio. Uh-huh. Y esa es una de las tumbas pues, más famosas. Otra tumba más interesante y famosa es el Taj Mahal en la India. Uh-huh. Y dice así, este es un mausoleo también. Está. ¡Sácalos a pelear, vos! Sí, ¿verdad? Ay, disculpen. Y dice así, el Taj Mahal es el mausoleo, lo mandó construir el emperador Shah Jahan para su esposa favorita, quien murió en el parto de su decimocuarta hija en el siglo XVII. Dicen que el monarca mandó a asesinar a los obreros que lo construyeron para que no volvieran a hacer algo parecido. También cuentan que le sacó los ojos a los obreros también. Pero eso es leyenda. Para que no supiera. Uh-huh. Pero es leyenda. Uh-huh. Esa es nada más una leyenda. Pero y así trabajaron. Uh-huh. Ciegos. ¿No? Pero Taj Mahal pues está muy, muy bonito, muy hermoso. Lamentablemente no se me ha hecho verlo en persona, pero ojalá algún día. Y pero es un mausoleo. Fue construido pues en honor a esta... ¿Pero quién está ahí? Nada más. No, y más bien fue como construida en su honor. Ah. O sea, por eso le llaman mausoleo. Yeah. O sea, como regularmente sí, los cadáveres están ahí dentro. Uh-huh. Pero en este caso fue como. Nada más en su honor. Ajá, en su honor del Shah Jahan, que está muy bonito. Así como que se puso muy, muy triste y dijo: ay, voy a hacer algo para recordar. Uh-huh. Así es. Y bueno, eso es otra tumba muy interesante. Y vamos a pasar entonces ahora a una que también seguramente muchos van a reconocer, como es el Santo Sepulcro, ubicado en Israel. Es una cueva donde, según textos sagrados de Occidente, se depositó el cuerpo sin vida de Jesús de Nazaret, quien después resucitó al tercer día. Es donde estaba la cueva esa donde se depositó su cuerpo. No vieron, y le está la piedra, uh-huh, gigantesca. La piedra que se movió. Sí, y ahorita ya está todo ahí, pues, construido ahí encima y ya nada más está la basílica. Con banderitas y todo. O sea, construyó una basílica ahí encima. Uh-huh. Ya, como diciendo, aquí fue. Aquí es donde estaba esa cueva, ¿no? Y obviamente está ubicada en Jerusalén y está edificada la Basílica del Santo Sepulcro.
es uno de los santuarios religiosos más visitados del mundo. O sea, está, siempre está muchísima. Y no tiene como que un muro ahí, algo me acuerdo como que muro de peticiones, muro de no sé qué. Muro de los lamentos. ¿Sí, no? De Israel. Sí, ese está ubicado prácticamente ahí cercano. Sí. Y sí, también es uno de los sitios más visitados. Y bueno, ya después, más adelante hablaremos un poquito de Israel, porque también tiene mucho de qué hablar. ¿De mí? Ah, no, de Israel. No, de Israel. Y te va a llegar un mono y, ¿qué van a hablar de mí? No, hay muchas cosas que hablar de ellos, porque ahorita de hecho están en las noticias, ya ves que está el problema con los jordanos. No, y tan increíbles las tecnologías nuevas que tienen, y unos y los otros bien jodidos. Sí, sí. Entonces muchos es creen... Es que eso ya deja de ser guerra. Ajá. Cuando no están al como que al parejo. Además, bueno, te digo que ojalá podamos hablar de Israel en su momento, pero nada más para adelantarles un poquito de spoiler es... Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se le otorgó a los judíos específicamente... la región de Israel que pertenecía a Jordania. O sea, anteriormente como estado. Eran todos los desplazados de... Se les dio ya una región que mencionó, ay, es que sufrieron mucho y etcétera. Vamos a darles ya ahora sí un terrenito. Y entonces ya Estados Unidos, junto con otros que dijeron así como... Fue algo así como... Y es como si alguien llegara a tu terreno, como si llegara un señor... Le vas a dar la mitad para allá, para ellos. Ajá, ¿no? Y le vas a dar la mitad a esos monos, porque sufrieron mucho. Y no te lo estoy pidiendo, te lo estoy diciendo. Y tú así de... ¿Ah, sí? Dale, y los jordanos se quedaron así de... ¡Ah, órale! ¡Qué bueno!, ¿no? Y pues apunté de pistola, ni modo que dijeran... Pues no, pues no. Uh-huh. Entonces está interesante cómo Israel fue creciendo y al revés Jordania fue... siendo pequeño hasta el grado de que ahorita está invertido completamente. Ya. Yeah. Y bueno, vamos a pasar entonces a seguir con esto de las tumbas y mausoleos. Este es el que está también muy interesante. Es el mausoleo de Qinshi en China. Ese digo que sí lo vas a reconocer. Mausoleo de Qinshi. Qinshi. Que es el emperador chino. Dice, es la última morada del primer emperador de la China unificada. O sea, él se encargaron de unificar a toda la región que prácticamente hoy conocemos como China. Que se construyó hace más de 2200 años. La construcción subterránea destaca por la presencia de los famosos guerreros de terracota, hechos de piedra. Este conjunto de más de 7000 esculturas de soldados tenían como misión proteger al monarca para toda la eternidad. Ah, es donde tienen los soldados ahí de terracota, que fueron encontrados por unos campesinos que andaban buscando, estaban como una sequía para variar, y andaban buscando como fosas subterráneas para sacar agua. Pero dilo completo, es Qinshin Huan Qian. Bueno, Qinshin. Y él, y ellos, esos campesinos estaban así como buscando, y así de manera accidental, haciendo, ellos hacen como un agujero, como que detectaron como un hueco, como una zona que estaba hueca. Para sacar agua, pero no había nada de agua. Entonces empezaron a excavar y encontraron, sí, que no había agua, pero fueron luego a decir a lo que en ese momento era, pues, el gobierno chino. No, pues, ¿qué onda con eso? Y pues, conforme fueron, Pero fue, era increíble, ¿no? O sea, no nada más, no una camarita acá de 4x4, ¿no? Pero casi parecía un ejército completo, ¿no? Sí, de hecho, como son de tamaño natural, es impresionante. Tú imagínate más de 7000 esculturas, y luego está el Qinshin acá con sus caballos. En la carroza, ¿no? Sí, eso es impresionante, la verdad. Y también el lujo de detalle que tenía. Tú imagínate cuánto tiempo reales habrá. Yo estoy 100% seguro que empezaron a construirlo él estando vivo. Porque... Sí, no, o sea, y ahí, si no me mal recuerdo, en el carruaje está supuestamente su escultura. Y sí, atrás de él está la lápida, ¿no? Sí. Sí, pero sigue siendo un mausoleo, es lo que te digo. No siempre en los mausoleos, eso es importante, no siempre está el cadáver ahí. Muchas veces el mausoleo es como, por ejemplo, si no recuperaron el cadáver de alguien, pero tú construyes algo como en su honor. O sea, pero no es necesario que estén ahí los huesos ni nada por el estilo. Y bueno, pasamos. Esa es la tumba de Qinshin, que está pues muy súper impresionante. Y también aquí les vamos a incluir una imagen. Y también, si quieren
ver por ahí, ¿qué? La película de la Momia 3. Ándale, también sale. Sí, ¿no? Una referencia de estilo a eso. Sí, que son según tu obra en vida y no sé qué, ¿no? Están que no eran estatuas, que eran sus restos y que los pusieron adentro. De están tierra. Adentro, ay, no, imagínate. Y que vivos y que no sé qué. Donde sí hay restos es en la muralla china. Ay, ah, sí, es ese cementerio más grande del mundo. Se construyó con varios de los enemigos ahí. O sea, muchos morían, ya es de tanto. O de los mismos trabajadores. Ah, ya se murió, échalo allá la mezcla y así. Y se ahorraban ahí un poquito de mezcla. ¿Sí? Pues dicen que es el cementerio más grande del mundo. Porque hay tantísimas personas que murieron. Pero bueno, ya también hablaremos de la muralla china. Esa sería una de las pues es una tumba muy importante. Exacto. Y por eso impresionante. La mencionamos. Sí, técnicamente. Es una de las tumbas más grandes. No creo que haya una más impresionante. De hecho. Exacto, entonces sí, es la. Y esa también ahorita como un paréntesis, como esa teoría de que según la muralla china se ve del espacio es mentira. ¿Que sé qué? Que según, ya ves que hay un rumor que según desde el espacio se ve la muralla china. Ah. Es mentira, no se ve. O sea, ya lo confirmaron. Desde el espacio de arribita, de 10 metros arriba, sí se ve. Por ejemplo, un avión. Ajá, obviamente. En un día muy despejado, ajá, sí se ve. Pero ya después pasando, no ves tanto. No, o sea, no se ve tanto si detalle. Nunca la he visitado, ojalá algún día la visite. Uh-huh. Está enorme, a lo que tengo entendido y toda la cosa. Pero tiene que estar demasiado ancho y demasiado contraste con el suelo para alcanzarse para a ver. Para que se distinga. Porque pues no estamos hablando de 3 kilómetros, 10 kilómetros. O sea, ¿cuántos llegas al primero a la estratosfera? Sí. ¿Son como 50? Hay que nos corrijan, pero no, yo creo que más. Hay que nos corrijan o a ver si lo puedes ahorita localizar. Pero sí, que también es un dato interesante que ni yo sé para saber exactamente qué altura ya estás en el espacio. Literal, estás pasando la estratosfera. Ya dejaste ahora sí que el planeta. Pero sí dicen eso de que a muchísimos años se llegó a decir en. De hecho, si todavía lo busques en internet, puedes encontrar de curiosidades. ¿Sabías que la muralla china se ve desde el espacio? Mentira. Ese está descartado. Pues mientras acá Mr. Isma nos busca el dato para saber. O sea, hay varios datos y ahora sí que solamente que traigamos una regla de tantos kilómetros podríamos hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Pero la topósfera son 80 kilómetros. Ajá, ya ves. Luego la tropopausa, 12 kilómetros más. Ajá. Estratopausa. Pausa, sí, 50 kilómetros más. Mesopausa, 80 kilómetros más. Línea de Karman, 100 kilómetros más. Ajá. Que es donde están las auroras. ¿Dónde están los satélites, no dice? Estación Espacial Internacional, de entre 330 a 410 kilómetros. Ahí está, pues es más o menos, eso es donde insinúan que a esa altura se cancela. No, pues no. Pues bien, entonces ahí sí hay otro dato interesante. Ya saben, la Estación Espacial Internacional está entonces a 300 kilómetros. Entre 330 y 410. Fíjate, qué padre, qué interesante. Ojalá también algún día nos ganemos ahí el derecho de ir. Uy, alucinado. ¿Cuándo? No me importa que me desmaye en el despeje. Sí, pero acuérdate que tenías que pasar como un examen físico. Ajá, pues, aguantar la fuerza G. Y sí, no quieren que en el espacio y esté ahí desmayadilla. Vomitando, güey. Y vomitando. Pues bueno, entonces pasamos a la tumba de Ciro. Ciro II. Esto está localizado en Irán. Dice, sí, aquí se encuentran los restos mortales de Ciro II, fundador del Imperio Persa, conocido como el más poderoso del mundo en su época. Es una de las mejores muestras de arte antiguo bien conservado al aire libre. Data del 528 a.C. y consta de una cámara cuadrada sobre escalones. Es la tumba de Ciro. Además, se considera la estructura con aislamiento sísmico más antigua del mundo. Sí, o sea, fue hecha en 529 antes de Cristo, pero él se murió en el 530. Uh-huh. Ahora también la anduvo mandando construir antes de morirse. No, de hecho murió y es que cuenta que va en reversa, como es antes de Cristo, va de reversa. Entonces sí murió y fue construida después, post-mortem. Es así. 520, sí.
O bueno, puede ser que en ese 530 momento termina. Antes de. Uh-huh. Ajá. Sí, es que iba. Y ya la tumba en 529 antes uh-huh. de. Cierto, cierto. Esas matemáticas, joven. Sí, y esta es la tumba de Ciro, donde también les vamos a dejar ahí su imagen. Y anda de estilo de Spotify. ¡Ay, ya, ya, chole con sus imágenes! ¡Yo no veo nada! ¡Yo no veo nada! Pero ya saben, están invitados a visitar nuestro canal de YouTube para que pues puedan verlo. Y si no, pues también lo pueden googlear. Pero si mejor pueden visitarnos, mejor. Y quién sabe, a lo mejor están manejando y tú les estás mandando a googlear. Y chocan, ¿no? No. Ellos esperan a estar ya ahí. O están trabajando. Por ejemplo, mi prima nos alcanza a estar escuchando mientras está trabajando. ¿Tú quieres que esté cortando acá las piñatas y todavía se ponga a googlear? Pues oye. Bueno, ya después nos puede ver ahí en YouTube y ya. Ahí ve los videos. Pues bueno, entonces terminamos con estas tumbas de algunos personajes y muy antiguas y muy famosos. Y vamos a pasar a tumbas más contemporáneas. Y las voy a mencionar porque son interesantes. Quizás no son personajes, algunos tan históricos, pero bueno, son interesantes. Y vamos a comenzar con la tumba de John F. Kennedy, que fue un presidente de Estados Unidos. Que es el entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Hay que recordar que fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, mientras iba en su carrito descapotado. Uh-huh. Aunque murió en el hospital, ¿no? Ajá, aunque bueno. Declarado pues muerto. Sí, sí, porque yo creo que el segundo disparo ya. Creo que ahí se murió. Sí. Sí, ya no. Ya o sea, no es que se regresó la esposa. A ver, ¿sigues vivo, compa? Sí, sí, todos, o algunos sí se han visto esa escena. Pues video, esa escena. Sí, está muy intensa y pues perdió desde ese segundo disparo, perdió pues, ¿qué? ¿Cómo le llaman? Material cerebral. La, o sea. La bala milagrosa del zigzag. Sí, sí, ahí también hay otras muchas conspiraciones que también ojalá tengamos y con el Oswald, John Henry Oswald, que algunos dicen las teorías de que él no actuó solo, que hubo un segundo tirador, que... por ahí hubo un personaje de con una sombrilla, uh-huh. con un traje que decían que pues, no estaba lloviendo ni nada. Y es un poquito emblemático porque uh-huh. lo sacan en muchos lados en otras series y uh-huh. así películas. Adrede, pero ya se descubrió, ya apareció, él mismo se contactó uh-huh. Para decir, era yo. Y llevaba... Sombrilla por si acaso. Por el sol. Uh-huh. Entonces, también. Una respuesta muy sencilla, pero también, esa es conspiración, sí, ya fue descartada. Resuelta. Uh-huh. Pero bueno, entonces esta tumba de John F. Kennedy, su tumba se encuentra en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, alineada con el monumento dedicado a Lincoln. Supongo que ha de estar también así deslumbrante, o sea... Sí, está muy bonita. ¿Hay foto? Sí, claro que sí. Sí, ahí también la vamos a incluir y dice sí. Inspirada en la llama eterna de la tumba del soldado desconocido en el Arco del Triunfo uh-huh. de París, su viuda Jackie Kennedy pidió una igual para la de su marido. Entonces ahorita en la nota, en la foto, si tienen oportunidad, también se los vamos a incluir. Vamos a poner la de la tumba del soldado desconocido, que ella se basó en ese diseño. Aquí las dos. Y dice, desde entonces el servicio postal de Estados Unidos usó una imagen del fuego para el sello oficial que conmemora al presidente asesinado y que lleva su frase, el resplandor de ese fuego puede encender el mundo. ¿Mm? Entonces el servicio postal de Estados Unidos tiene... Y es que también era en la época que no era tan común. Ahorita, por ejemplo, antes de ser gobernantes ya los están matando. Sí. Sí, lamentablemente. Allá más bien era como haber matado a un presidente, ¿no? Sí, no, o sea, acá todavía ni los eligen y ya. Sí, y la situación... Pero sí, era una situación muy difícil y pues prácticamente por eso se hacen muchas conspiraciones. Era de lo que hablaban de en los tiempos de... ¿Cómo se llama? De Vietnam, ¿no? Esa es una, porque nunca lo... Como que nunca le perdonaron el hecho de que se rindiera. Uh-huh. Acuérdate que para los mismos norteamericanos, ellos no se rindieron. Ellos dijeron, ellos se retiraron. Sí, no, ni nos ganaron ni nada. No, nos retiramos porque dijimos ya no. Es que y la guerra iba a ser muy larga. Sí, le íbamos a ganar, pero iba a ser muy larga y iba a ser muchas pérdidas. Como que no, muchas pérdidas, aunque íbamos a ganar, pues. Sí, porque siempre te lo van a decir así, pero no.
Sí, prácticamente se retiran porque ya, vean, ya no están haciendo nada. Pues es que es la misma regada de siempre. Sí. Van a terrenos desconocidos, que no están adaptados, que no tienen así como que el conocimiento, y los otros son nativos de ahí. Sí. Pues se saben de pie para todo. Sí, no, y el Vietcong sí se les puso el tú por tú. Y den denso. Entonces, bueno, esa es la historia. Ese es también un dato que esperemos en el futuro hablemos de Vietnam. Y tenía, bueno, ese. Tenía encima esa como derrota, por así decirlo, este Kennedy, y también estaba el conflicto con Cuba, con la Cuba y, y Fidel Castro. Ya desde entonces Fidel Castro. Uh-huh, que iba, supuestamente iba a construir un silo nuclear ahí en Cuba. En Cuba. Los rusos iban a mandar ojivas nucleares, y te imagínate, iban a tener silos nucleares ahí. ¿Cómo se llama? De la línea que trazaron para que si pasaba iba a empezar el desmadre, ¿no? De hecho, iban los barcos ya en camino y prácticamente les dijeron... Los americanos ahí estaban esperando de que si pasaban de cierta línea, pues empezaba el desmadre. Declaraban la guerra. Uh-huh. Entonces, pero al final los rusos sí, se echaron para atrás. Se retiraron. Nikita Khrushchev, creo que me parece que era el presidente en ese momento de Rusia. Ajá. Uh-huh. Como que sí dijo, no, no, como que creo sí. Creo que no vale la pena. Va a estar bien, y entonces va a ser una guerra nuclear. Y no, pues es que ya estabas hablando de otra cosa. Sí, entonces ahí tendríamos un Fallout. Nada más es una guerra estilo el juego de Hunde mi barco, ¿te acuerdas? Sí. El Battleship. Ah, el Battleship, sí. No más apretar botones. Ay, hundí tu barco, o hundí tu estado. Destruí tu ciudad y tu estadio. Ay, perdón. Pero sí, entonces ahí se evitó ese conflicto. Y bueno, fueron muchas cosas en presión para la época de Kennedy. Pues ahí él murió y ahí está su tumba. Vamos a pasar a otra tumba muy interesante, la de Lady Di en Inglaterra. Dice así, este mausoleo en honor a Diana de Gales. Aunque muchos aseguran que los restos de la princesa de Gales no están en la isla de Althorp, donde está ese mausoleo. Miles llegan cada año para venerarla. Su familia levantó un monumento en su honor en la casa de su infancia y es ahí donde se le homenajea, a pesar de las sospechas de que estaría a unos kilómetros en una cripta de los Spencer en Great Brighton. O sea que no están ahí los restos, pero aún así, te digo, es un mausoleo, pues es un lugar que la gente va simbólicamente. Es otra con una muerte muy sospechosa en un lugar muy... Creo que ahí había pasado otra muerte idéntica, así como sí. Que... Ah, no manches, ¿en serio? Me recuerda, por algo somos conspiranoicos. La entrada del túnel, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama, pero es la misma de que murió otro, igual ahí de ¿cómo se llama? De Inglaterra. Sí, bueno, a mí lo que se hace como interesante o curioso es de que según los paparazzis venían como acosando el automóvil donde viajaba Lady Di y debido a eso, según, aumentaron mucho la velocidad y de manera muy curiosa el accidente, perdieron el control del automóvil en esa zona y el choque estuvo tan fuerte que todos murieron. Entonces es curioso porque también es una zona como le llamaron un punto ciego. Y también estamos hablando similar a lo que ocurrió con Kennedy. Estaba pasando una situación muy interesante en la que estaba en medio ella. Ajá. Ella conocía. No estaba opinando lo que querían a lo mejor los demás. Uh-huh. Sí, similar al caso Colosio aquí en México. Como que en algún momento se llegó a haber dicho, no, es que yo voy a hablar sobre eso. Y ahí fue cuando firmó su sentencia de muerte, similar a Colosio, que también en algún momento dijo, no, es que yo voy a hablar sobre de... El chorejas. Sobre ciertas cosas. Y pues es similar, ¿no? Entonces Lady Di probablemente, dicen los conspiranoicos, que probablemente algo por ahí sabía, conocía, y pues ahora sí que ahí terminó. Dice, el templo que lleva su nombre y su silueta pintada en negro se construyó sobre una isla del jardín. Tiene dos placas, una con el discurso que su hermano, el conde Spencer, leyó en su funeral y otra con una cita de Lady Di acerca de su trabajo caritativo, porque eso sí tenía ella que iba y hacía mucho trabajo caritativo. Dice, hay además árboles, rosas blancas y cisnes en honor a la princesa que murió en un accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997 en París. Ya, París. Sí, no, pero es eso también que le criticaban mucho, ¿no? Que estaba muy diferente a la realeza.
su trabajo, un contraste. Ajá, su trabajo, demasiado trabajo con la caridad. Uh-huh. Y acercarse demasiado, creo. Y ya ves que ahorita también da mucho que hablar la misma nobleza ahí de Inglaterra, que también tienen ahí sus otros nuevos chismes, pero bueno, ya ves. Sí, ahí Isabela la Inmortal. Sí. Con su última pelea contra Chabelo el Inmortal. Sí, ese señor, en serio. Está, pues, y no se le ve mal, ni enferma, ni nada. Se ve que va a durar un buen rato. Yo desde que me acuerdo que salió en la tele, la he visto casi, casi igual. Uh-huh. Sí, de hecho. Pues bien, entonces pasamos a otra tumba muy interesante. Esta es la de Marilyn Monroe, Estados Unidos. Ella fue un ícono de los años 60. Su verdadero nació con el nombre de Norma Jean Baker. Y fue, también tuvo ahí, acabando de hablar de Kennedy, también uh-huh. tuvo ahí pegues, sí. Y hay rumores, ¿no? Que hubo allá como un romance, ¿no? O ajá. cosas por el estilo. Uh-huh. Que también algunas conspiraciones ya bien locas dicen que hasta tuvo que ver la muerte de ella, tuvo uh-huh. que ver con Kennedy. Uh-huh. Entonces, porque fíjate, vamos a hablar de ella. Ella nació como Norma Jean Baker y fue enterrada como Marilyn Monroe en Westwood, Los Ángeles. Joe DiMaggio, su último y gran amante, de quien se había divorciado en 1954, decidió el lugar de sepultura por considerarlo un cementerio alejado y tranquilo. No calculó que tras la muerte de Marilyn cobraría otro significado, perdón. Ahí querrían descansar personajes como Roy Orbison, Frank Zappa, Truman Capote y Ray Bradbury, que son personajes conocidos en Estados Unidos, eligieron también esos lugares para enterrarlos. O sea, uh-huh. él eligió este sitio en Westwood como algo apartado y no, pues ya al fin, ya ahorita se volvió un lugar que donde hasta otros personajes, otros artistas fueron enterrados. De hecho, Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, uh-huh. el señor ese que siempre se lee con su bata, uh-huh. ándale, ese personaje, dice, compró la parcela contigua en medio de críticas y controversias para reposar junto a la primera chica de tapa de su revista. Ay, bueno, lo hizo, le ayudó mucho a su fama y su dinero. Ay, ese señor. Dice, en relación a las ofrendas, DiMaggio depositó rosas rojas 3 veces por semana durante 20 años. Actualmente hay marcas de lápiz labial, más flores y tarjetas. Y es un lugar también muy visitado. ¿Murió qué? ¿38 años, verdad? Sí, también murió joven. Y bueno, vamos a... No, 36. 36 años, así es. Es correcto, señor. Kirby murió en 1962. Uh-huh. Bueno, vamos a precisamente un personaje que mencionamos hace ratito. Otra tumba interesante es la de Fidel Castro, en Cuba. Que su tumba está bien curiosa, bien chistosa, como una piedrota. ¿En serio? Uh-huh. Está bien. ¿Para que no la vayan a mover? Sí, ándale. Dice, la tumba de Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Dice, es un atractivo reciente en la entrada del cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. Es sencilla como un grano de maíz. Es que no es, está una piedrota y con una placa, no se ve... No es así como algo exagerado. Ornamental ni nada. Sencilla como un grano de maíz, en palabras de José Martí, un personaje también muy interesante de Latinoamérica. Dije, se erige como una gran roca de 50 toneladas que proviene de Sierra Maestra y hace referencia a la vida revolucionaria de Fidel. Fue duro como una piedra, pues. Uh-huh. Así. Y murió bien, bien joven, a los 90. Sí, no, ese también duró muchísimo tiempo. Dice, tiene una placa de mármol que solo dice su nombre, sin fechas ni apellidos, y que comenzó a idearse en 2006, 10 años antes de su muerte, y después de que sobreviviera a varios intentos de asesinato, porque sí, creo que tiene el récord de intentos de asesinato fallidos. Un chingo. O sea, nada más la roca dice Fidel. Ah, Fidel Castro. Fidel Castro. Sí, dice Fidel Castro. Yeah. Ahí estamos, ahí se las vamos a... Ah, sí, dice Fidel, sí, corrección. Fidel Alejandro. Uh-huh. Y ahí le vamos a enseñar una fotito para que vean la piedrota. Y dice, detrás de la placa está la urna de cedro con sus cenizas, que fue depositada por su hermano Raúl. Hay además 2 soldados que lo custodian, pues todo el día. No vayan a quitar la piedrota con la maquinaria que llega con exportaciones, ¿verdad? O que vayan ahí ya como a pintarle así con aerosol o algo. Eso sí es más probable. Esas son las cosas que pueden
que serle como burla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a pasar a otra tumba más de otro personaje interesante que fue Frank Sinatra, uh-huh, cantante de Estados Unidos, nacido en 1915 y murió en 1998. Conocido como La Voz, como solían llamar al mítico cantante, nos referimos al programa ese feo, raro. No, estamos hablando de cosas chidas, güey. No, chingaderas, güey. Dice este personaje, La Voz, fue enterrado con una botella de Jack Daniels y un paquete de cigarrillos en el Desert Memorial Park de Cathedral City. Esos no, la botella sí, por favor. En California. Dice, sus últimas palabras fueron, estoy perdiendo, cuando tuvo un ataque al corazón y murió en 1998. En su lápida puede leerse, lo mejor está por venir, que en inglés sería, the best is yet to come. Uh-huh. De hecho, hay una canción que se llama así, The Yet is Best to Come. Y dice, hace referencia a una de las canciones que más le gustaba cantar de su repertorio. Sobre su tumba, los visitantes suelen dejar monedas de un centavo, uh-huh, como un guiño a su canción, Pennies from Heaven. O sea, centavos del cielo. Yeah. Mi gente, los centavos del cielo te caen en la cabeza. Uy, los descalabrados ahí. También murió grande, ¿no? 83 años. Para fumar y tomar. Pues es que a veces a no nos afecta tanto. Y bueno, este fue un personaje de Sinatra, que es famoso por sus canciones, pues por el tono de voz tan, pues, interesante que tenía. Muy padre su música. Padre. Uh-huh. Y vamos a pasar con otro interesante personaje, que es Jim Morrison. Él está en Francia. Y Morrison está en el cementerio de Pere, en La Chaux-de-Fonds de París. Falleció en París el 3 de julio de 1971 y su tumba es un tributo a su vida como leyenda de la música. El líder de la banda The Doors está enterrado en el cementerio de Pere, en La Chaise, en la capital francesa. No entiendo por qué allá. ¿Por qué lo enterraron allá? Si es, si no mal recuerdo, nacido en Estados Unidos. Pues sí, a ver si alguien ahí en comentarios nos puede ayudar, pero creo, yo, esto también es de memoria. Uh-huh. Yo recuerdo que él eligió ahí. Ya. Yeah. Antes de morir, él eligió el lugar. Por eso fue ahí en Francia. Pero ese también les digo, ese es de memoria. Y si alguien conoce el dato, se los agradecemos. Y dice, sí, si bien es cierto que muchos otros artistas famosos como Edith Piaf o Max Ernst también están enterrados allí, a lo mejor por eso eligieron ese lugar, uh-huh, su tumba es la más visitada del cementerio y año con año los funebreros tienen que lidiar con los homenajes no autorizados que le hacen a sus fans. Ok. No me imagino qué tipo de homenajes, pero bueno. Pues igual que como murió, de sobredosis. Uh-huh. Y vamos a otra tumba interesante, muy interesante. Se trata de la tumba de Bruce Lee y su hijo Brandon Lee. Voy a mencionar a ambos porque están enterrados juntos, ¿no? Juntos. Uh-huh. Y aunque haya muerto primero Brandon. Uh-huh. No, primero murió Bruce, el papá. ¿Sí? Y luego murió Brandon, uh-huh, durante la film. No. Brandon fue en la filmación, eso sí me acuerdo. La filmación del cuervo. No, ajá. Bruce Lee murió también durante la filmación de la de una película de... Ahí, a ver si la puedes encontrar, pero sí fue la película algo del dragón, no sé si fue Operación Dragón, me parece, que nada más había grabado creo algunas escenas cuando él murió y tuvo que ser finalizada por un... ¿Doble? Por un, creo que su sobrino o primo o algo así, un familiar de él. Entonces, bueno, los restos del maestro de artes marciales, actor, filósofo, guionista, escritor, director y productor nacido en Estados Unidos, están en el cementerio Lakeview de Capitol Hill, en Seattle, junto a los de su hijo Brandon. Dice el protagonista de Operación Dragón. Ah, creo que sí, esa va a ser la en la que murió. La que estaba vestida, una pijama amarilla. Uh-huh. Con el basquetbolista. Uh-huh, no, grandototote, ¿no? Un monstruote. Uh-huh. Dice, creo que esa fue la única batalla que grabó él. Creo que ya todo lo demás ya es el pariente. Alcalino, no me acuerdo. Algo así. Uh-huh. Dice que marcó un antes y un después en las artes marciales. Falleció a los 32 años en condiciones poco claras. Alergia a un medicamento, envenenado, por un golpe de calor. Se dice que era alérgico y no lo sabía a las aspirinas. Y tomaba aspirinas. Y le empezaba a doler la cabeza y pues la aspirina le empeoraba.
Y fue, o sea, eso es lo que yo me acuerdo, ¿eh? No tampoco. Bueno, le pasó como a esos señores que han muerto de plata coloidal o de las pastillas de radio. En el siglo XX se pusieron de moda unas pastillas de radio, el elemento radioactivo. De ahí viene radioactivo. Entonces, él se popularizó que según eran para quitar males. Entonces se la empezaron a tomar y el señor se empezó a sentir mal y dijo, ay, pues creo que ocupo más pastillas de radio. Díjale, sigo, y le sigo. Y hasta que se murió, creo que se le cayó la mandíbula. La del traje amarillo es el juego de la muerte. Ah. Entonces Operación Dragón sí la grabó bien. Operación Dragón sale con este... El de la garrita. El de la garrita y el mamado que era este Bolo. Ajá, sí, el enemigo final. Entonces, esa sí se acabó de grabar. Entonces, en la del juego de qué? Juego de la muerte. El juego de la muerte fue en el que murió. Uh-huh. Ahí, de que nada más grabó la batalla con el basquetbolista, ¿no? Sí. Y ya. Y sí, y Operación Dragón, sí, ya me acuerdo que sí la terminó de grabar. Y bueno, entonces. El basquetbolista, mira, no estoy tan mal. Lejos. Era Karim Abdul-Jabbar. Ah, fíjate. ¿Ves? Qué padre. Esa sí me la sabía, joven. Jabbar. Y bueno, como lo estamos diciendo, te digo que esos señores, pues fue así de que se le cayó la mandíbula y luego se murió, el señor de las pastillas de radio. Y también por ahí otro personaje que con plata coloidal, igual se envenenó de plata, se puso azul. De hecho, dicen que si tomas mucha plata coloidal, te pones azul. Ok. Y se murió también por... Es que quería ser Avatar. Yo creo, sí. Oye, güey. O pitufo, güey. Y le dijo, ay, vio los... Estaba traumado con los pitufos. Sí, quiero ser uno. Quería ir gritando y bailando. Da, 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 da. Como el meme de Thanos, ¿no? Por fin soy azul. A costa de tu propia vida. Y bueno, entonces como dices tú, puede ser que Bruce Lee fue por esta situación, ¿no? Y murió en, ¿qué dices? ¿1973? Ajá. Uh-huh. Yo creo que sí va a ser esa película, porque la película es de 1978, o sea, se tardaron en sacarla para poder rellenar todas las cosas. Sí, sí, tengo que yo lo recuerdo, porque sí, de hecho sí se ve el cambio del actor, de repente dices, ay, ¿ese quién es? Y que sale mucho en espalda o muy de perfil. Y nada más sale con la pijamita amarilla para que pues, se parezca. Ajá. Uh-huh. Y dice, sí, como fuera, miles de personas visitan cada año su tumba, entre los que se destacan tres mongoles que caminaron 6,000 kilómetros para honrar a Lee en el aniversario de su nacimiento. ¡Guau! Ese sí está interesante. Y su hijo, por ejemplo, el Brandon Lee, mientras estaba la filmación de la película El Cuervo, que igual si no la han visto, se la recomiendo, está muy padre. Sí, su muerte fue en el 93. Ajá. Y ya, pues te digo que fue posterior. Sí, sí. Y el Brandon Lee, de hecho, también murió de una manera como muy misteriosa porque estaban grabando una escena. Todo el mundo cree que él murió en la escena donde lo balacean todos arriba del escritorio. O sea, hay una parte donde se sube el escritorio. No, él murió en... No. De hecho, ya eran las escenas finales. Creo que faltan 2 días de grabación. Y es una escena en la que cuando acaban de matar a su novia. Ajá. Y luego lo van a arrojar por la ventana antes. Ajá. Se supone que lo disparan para herirlo de muerte y luego aventarlo por la ventana. Pues en esa escena en la que está él contra el piso, el actor que el que estaba en ese momento, que es el que le va a disparar, pues con un revólver le dispara. Supuestamente traía una de salva. Lo que pasa es que hay dos teorías. Ahorita que somos conspirando, hay que darles todas. Una es que el encargado de revisar las armas, así de como el encargado de checar que las armas sean seguras, etcétera, se fue poquito antes. Yo creo que le dieron el día de descanso, X o Y. Entonces el que se quedó como encargado pensó que el otro señor ya había hecho la revisión y dejó las cosas como estaban y había una bala en el arma. Pues sí, pero de todas maneras que tiene que hacer una bala real en un escenario. Entonces la segunda teoría cobra fuerza con lo que mencionas porque dicen que no era una bala, sino era un fragmento que estaba en el cañón del arma. Porque acuérdate que aunque sean balas de fogueo, sale el aire a presión, ¿no? Sí, ajá. La única diferencia es que no tienen punta las balas de fogueo, nada más truenan. Ajá. Pero si tú... Tiene pólvora, hace la misma presión. Exacto. Entonces si algo está ahí metido en el cañón, saca el pedazo de de metal, lo que sea que haya estado, con la misma intensidad que prácticamente un balazo.
balazo. Uh-huh. Entonces dicen que más bien tenía un fragmento de algo. La escena era como que casi a quemarropa, ¿verdad? A quemarropa, porque eso dicen que de hecho el fragmento a lo mejor a distancia hubiera llegado con muy poquita potencia, uh-huh, pero como fue a quemarropa. Todavía tenía la potencia suficiente. Sí, y entonces y la herida fue muy fuerte, entonces por eso está esa. Y de hecho dicen que tardaron en darse cuenta de que. De que se estaba muriendo porque le disparó y dijeron, siguieron con la escena y ya está el tono bien padre. Qué buena actuación, sí. Un premio del Oscar. Y resulta que sí, ya cuando dijeron, Brandon. Y ya pues no, ya corte. Ya no respondí, fue cuando dijeron, y no, sí, una bala de veras y lamentablemente él falleció en el hospital. Igual fue enterrado ahí junto a su papá. Ajá. Y también son muertes que dan también algunas teorías, entre ellas la de que la mafia china, para castigarlo, que porque él enseñó técnicas que nos que supone, eso sí, los chinos siempre han sido súper herméticos. No, y sí tuvo problemas Bruce Lee en el momento de llegar a Estados Unidos e intentar enseñar a los americanos, uh-huh, y no nada más a los chinos, sí, las artes marciales. Sí, lo tomaron como algo, una deshonra, pues. Ajá, algo súper. Luego ya también entre sus intentos de quitarse de encima de ellos, les dijo que era un estilo totalmente diferente, sí, y de todas maneras no, y fue un desmadre. Sí. Hay de hecho una película y serie de, de la vida de él y ahí mismo lo pueden. Sí, hay varios documentales y así, muy interesantes sobre, por eso dicen que es muy probable que algo ha tenido que ver la mafia china, esa es una, que lo envenenaron posiblemente a él, uh-huh, y que en el caso de hablando su hijo, de Bruce Lee. Hablando de Bruce Lee. Y ya lo de su hijo puede ser coincidencia o puede ser que también haya sido venganza. Más represalias y ellos hicieron lo del. Es que no acaba uno de conocer ni siquiera las mafias de su propio país. ¿Qué vamos a estar conociendo las de otros lados? Uh-huh. Y como dato interesante, acuérdense que también los chinos son súper, súper herméticos en su momento. Por si alguien lo tiene dudas, en su momento, por ejemplo, la seda, que era el gusano de seda, que es una oruga, estaba castigado con la muerte, uh-huh, a quien sea que pasara esa información de dónde sacaran la seda, uh-huh, fuera de China. Y estás hablando de hace un chingo, porque es uh-huh, después existieron las rutas de seda. Sí, pero por lo que pasaban ya la seda como tal, pero uh-huh, nadie sabía de dónde la sacaban. Entonces ellos habían dicho que los pocos que sabían. Otra de las cosas que tenían muy reservadas, el palacio, pólvora. La pólvora, uh-huh, el palacio real, uh-huh, que era, ¿cómo se llama? El cuadro rojo, uh-huh, no me acuerdo, sí, cómo se llama. Le llaman. Uh-huh. Y ahí no se podía pasar. Sí. Durante quién sabe cuántos siglos estuvo reservado a solamente el emperador y su servidumbre. Y nada más. Y nada más. Uh-huh. Por eso les digo, si hay algún claro ejemplo de gente muy hermética, son los chinos. Entonces, imagínate que él llega y sus secretos los empieza a enseñar a occidentales. Uh-huh. Uf. Ni siquiera así de que por lo menos fueran ahí sus vecinos los japoneses o, uh-huh, o así. ¿No? Que también eran medios con mucha batalla entre sí, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, sí, es una constante competencia. Vamos entonces a pasar con los siguientes para terminar, porque ya nos estamos alargando. Vamos a pasar con otra tumba interesante, la de Bob Marley. Esto es en Jamaica. Uy, esa la han de ver enterrada en un plantío de marihuana. Sí. Yo abres las puertas y sale ahí la nube. Es más, si vas a visitarla, es obligatorio fumar marihuana. Si sí, no te permiten pasar el acceso. Yo lo estoy diciendo de broma, pero capaz que... Dice, el mausoleo que conserva en un sarcófago de mármol las cenizas de Robert Nesta Marley es un lugar de culto rastafari. En Nine Mile, Saint Anne, en las sierras de Jamaica, homenajea al artista que murió de cáncer tras negarse a hacerse tratamiento contra el melanoma que le habían descubierto. Él murió en mayo de 1981. O sea, le habían descubierto el cáncer, lo querían tratar, pero él dijo, nah, ya. Es como cuando le dispararon, y es que también lo dispararon, y él de todas maneras fue y tocó uh-huh, su concierto. Ahí más o menos lo curaron, lo taparon, uh-huh, y órale. A seguirle. Y ya cuando le preguntaron, ¿no? Que por qué, ¿por qué tocaste si estabas herido? Y le dice, pues, es que, si no hay descanso para los malvados, entonces tampoco tiene que haber descanso para los buenos. Sí, y murió joven también, 34 años aproximadamente. Sí, bien joven. 36 años. ¿36? Uh-huh. Está.
está en la casa donde 36. Nació y vivió, o sea, esa tumba está en la casa donde nació y vivió buena parte de sus 36 años de vida, que además ahora funciona como museo. Hay discos de oro, su cama oxidada, su guitarra Les Paul dorada, una Biblia, una pelota de fútbol y la piedra que, se dice, usaba de almohada como inspiración para recibir las letras de sus canciones. Sí, o sea, él se usaba una, se ponía la cabeza en una piedra y decía que mientras estaba así, se le venían las letras de las canciones. Uh-huh. Órale, ¿no? Pues déjame intentar. Dice, además hay un restaurante vegetariano y un negocio para comprar souvenirs. Dentro del mausoleo se puede fumar marihuana, pero hay que sacarse los zapatos en símbolo de respeto. ¿Ya ves? No, o sea, puedes humear, pero no ensuciar. Por eso te digo, a lo mejor hasta es obligatorio. Y bueno, vamos a pasar con su siguiente tumba interesante. Es la de Elvis Presley de Estados Unidos. El rey del rock. Uh-huh. El rey del rock murió de una sobredosis con fármacos en agosto de 1977 y fue enterrado en un mausoleo en el cementerio de Forest Hills en Memphis, Tennessee. Creo que es otro que han dicho que no es cierto que está muerto y que no se que, queda. Sí, que no se fue, que ya se cansó de la fama. Y, ajá. Así como el de Linkin Park y quién más, que también está escondido porque dijo, no, ya. No, pues hasta ahora dijeron también que Pedro Infante. Sí, que nunca se subió ese avión. Ajá, no, y hasta sacaron un señor que se parecía mucho sí. y que canta o también. O Juanga, ¿no? Que Juanga va a regresar porque también. Ya se hartó. Ya estaba bien cansado, dijo, no, un descanso, me voy a hacer el muerto. Pero bueno, dice el rey del rock murió en fármacos en 1977 por sobredosis. Fue enterrado en un mausoleo del cementerio Forest Hills, ya dije, en Tennessee. Más tarde, por un intento de robo frustrado, sus restos fueron trasladados a Graceland, la mansión donde vivió desde los 22 hasta morir. En los años 80, Graceland se convirtió en un problema financiero para la familia. Entonces Priscilla Presley, viuda de Elvis, la abrió al público para mantener vivo el legado de su marido y solucionar los temas económicos. Actualmente, cerca de 600,000 personas por año recorren la casa, que es la segunda más visitada en Estados Unidos después de la Casa Blanca. Ok. Obviamente cobrando una cuota de recuperación, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es que es con lo que mantienen pues todo eso. Y ya para finalizar, vamos a una tumba que esta yo la elegí porque había pues otras más interesantes. Ah, no, y las otras no. Ajá, las otras no. Mira. Yo había elegido la de Pedro Infante, pero lamentablemente no se me ocurrió. Pero bueno, elegí la de Oscar Wilde en Francia. Dice, el autor del retrato de Dorian Gray murió en 1900 y descansa en Père-Lachaise, en la capital francesa, ahí cerca donde está Jim Morrison. Uh-huh. Yo elegí a Oscar Wilde porque soy pues un ferviente admirador de él. Y dice, está en un... otra vez... ¿Qué hacía? Él es escritor. Ah. Escritor, y él es como el precursor de los movimientos ahorita LGBT y todo eso, uh-huh. porque él era homosexual. Pero lo interesante de él era de que era muy inteligente, exageradamente uh-huh. inteligente. También dicen que probablemente tenía una capacidad intelectual superior. Y además, lo interesante es de que él la pasó muy mal, sufrió mucho por su, precisamente, él vivió una época donde hacían burla y mofa de su orientación, uh-huh. y pues sí, lamentablemente le fue muy mal en sus últimos años, yeah. pero en su momento de cúspide, pues era un personaje muy interesante. Ay, y yo acabo de leer ahorita su nombre completo. Sí. Creo que no puedo. A ver, dínoslo, Isma. Oscar Fingal of Laetitia Will... Wills Wilde. ¿Soy? Pues mejor Oscar Wilde y ya. Sí, mejor. Al principio y al final. Dice, sus restos están en un monumento del escultor Jacob Epstein, que trabajó sobre un bloque de piedra de 20 toneladas y recrea la figura alada de un mensajero. Algunos aseguran que el diseño estuvo basado en la Esfinge, el poema de Wilde. O sea, en un poema de Wilde, él habla sobre la Esfinge, uh-huh. y es muy similar la figura que sale ahí. O sea, por eso dicen que probablemente Jacob Epstein se basó en ese para hacerlo. Es como homenajeándolo, ¿no? Ya. Yeah. Dice, durante años los visitantes besaron la piedra con lápiz labial para dejar su impresión, pero como la grasa impregnada sobre la piedra porosa se volvió difícil de limpiar, uh-huh. en 2011 se colocó una barrera de vidrio de 2 metros para cubrir el monumento, porque sí, ya lo estaban
Y ya lo estaban ahí dejando toda y se maltrata mucho. Ya. Y pues bueno, ahorita hemos mencionado, como les dije, algunas de las tumbas de personajes muy interesantes. O sea, de los... Sí, no, hay todavía muchas más. Hay muchas más, así es. Entonces, y pues también quise comenzar con esa tumba hallada pues aquí en Tingambato. Y porque es interesante, pues muy importante. Que van trabajando muy rápido, sí. Sí, ¿verdad? Sí, 10 años. Para descubrir que era mujer. Ajá, y que era guerrera, probablemente guerrera. Y de la nobleza. Pero bueno, entonces, igual si conocen otras tumbas que les gustaría mencionar, ahí en comentarios déjenos también su alguno que les haya gustado, y que no mencionamos. Y pues O si no la quieren recordar, pues también, hombre, ni modo. Exactamente, así es también. Y bueno, entonces pues les estaremos ahí al pendiente de sus comentarios porque son muchísimos, a ver si alcanzamos a contestarlos todos. No, por lo menos les damos el like. No, estoy siendo sarcástico de los meses. Sí, no, es que pues, ojalá un día sí. Entre likes, újole, no acabamos. Llega el momento en el que diga, ay, ya no puedo con tantos, ojalá. Y contrataremos a alguien, uy, sí. Ándale, tenemos a alguien ahí encargado de puras redes sociales. No, un simio nomás poniéndole like. Un simio. No, capaz que luego nos denuncian con... maltrato animal. Ajá. Bueno, entonces, pues antes... Bueno, pues un pajarito de madera, güey. Ándale, eso es que va bajando. Like. Bueno, señor Isma, antes de irnos, algo que quisiera añadir. No, pues esto estuvo muy, 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 ¿qué? Interesante. Muy interesante, pero, luego, ¿qué vamos a seguir? Pues sí, adelantarles para nuestro siguiente episodio. Vamos a hablar sobre algunas de las catástrofes aéreas más... famosas. Sí, no, es que digo, de una vez adelantarme porque luego no me dices hasta la mera hora. No, mejor además, desde una vez desde ahorita. Y la gente también que diga, ay, mira, pues en el siguiente episodio vamos a estar más atentos. Uh-huh. Me llama la atención. Sí, vamos a hablar de algunas catástrofes aéreas de las más famosas y también las más con mayor información que puede llegar a ser como de conspiraciones y cosas por el estilo. Porque obviamente hay accidentes aéreos, pues también lamentablemente hay muchos, pero hay algunos que... que muy... no salen muchas información en la cual, o hasta raro los accidentes, sí. Hay hasta películas de algunos que, por ejemplo, el que se aterrizó de cabezota. Sí, o el que aterrizó en el mar, que bueno, ese les fue bien, a uno que aterrizó en el mar que pudo aterrizarlo bien. En el mar, y ese de cabezota no aterrizó de cabeza, sino que tuvo que volar un tramo de cabeza. Ajá. Para luego alcanzar a llegar a una planicie y voltearse de apenas. Ajá. Sí, hay unos que son muy, muy interesantes, como el de... la India. Uh-huh. Supuestamente él era un ex piloto, ya lo habían, de hecho en ese momento ya le habían dicho que lo iban a correr porque molestaba a muchachas. Uh-huh. Y él estaba en su último vuelo. Bueno, de hecho no, él no era el piloto principal. Algunos pilotos pueden pedir como que los lleven a algún lugar a otro. Uh-huh. Y de hecho pueden accesar a la cabina por ser, son pilotos, pero no están fuera de servicio. Es como el tercer piloto, por así decirlo. Entonces él era el tercer piloto. Y en algún momento, en algún determinado momento, convenció al piloto y copiloto de que fueran a tomarse un cafecito. Y él se quedó solo, se encerró, y como ya lo iban a correr y su vida iba a ser un desastre, pues se estrelló. Con todo y gente ahí. Bueno, ya dejaremos más detalles para el siguiente programa. Así es, y recuerden, pues compartan, dejen su like y comentarios, y no se olviden suscribirse. Entonces, nos despedimos. Hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana. Hasta luego.